Los hechos inimaginables siguen ocurriendo. Nuevamente la vida sorprendió a un piloto y sus pasajeros tras ser víctimas de un terrible suceso. Un fatal accidente se ha registrado recientemente donde al menos 4 personas perdieron la vida. Según con los reportes más recientes, los hechos ocurrieron en el Golfo de México durante el pasado jueves 29 de diciembre. Un helicóptero se estrelló en dicha área dejando al piloto y 3 personas más sin vidas. Sus cuerpos fueron encontrados este lunes 2 de enero por la Guardia Costera. Una de las víctimas fue identificada como David Escarbosh, originario de Mississippi. Tanto él como las otras 3 personas murieron tras naufragio y sus cuerpos fueron encontrados por Guardia Costera en Estados Unidos durante este lunes 2 de enero, luego de 3 días de que el helicóptero se estrellara en el Golfo de México. Sin duda alguna, este 2023 inició de la manera más dura para muchas personas, tanto dentro como fuera de los medios del entretenimiento.